Necesito uno de esos. I need one of those. I those. need one of those. I need a one of those. Uh-huh, like okay. This. I need one of those. Like that. I need one of those. Yeah. Okay. Thank you. All right. Okay, let me have, who was the volunteer? ¿Quiénes eran los voluntarios? Jaime y Fátima Flores. Vi que fueron los primeritos dos que levantaron la mano. So, Jaime, I want you to ask the question. And Fátima Flores, I want you to respond to the question. Everybody, please listen and pay attention to the pronunciation. Action. What's your name? My name is Fátima. How do you spell that? Is F-A-T-I-M-A. That's right. What's your last name? My last name is Flores. How do you spell that? F-L-O-R-E-S. Okay. Good job, Fátima. Now, Fátima, ask the question and Jaime respond. Pero no quiero que le haga la misma pregunta. Quiero que le diga, what's your father's name or your mother's name? What's your mother's name? What's your mother's name? What's your mother's name? Your mother's name. Her name is Maria. How do you spell that? Is M-A-R-I-A. Okay. What's your last name? Mother's last name, pardon. Her last name is Cortez. How do you spell that? Is C-O-R-T-E-Z. It's okay. Okay, that's it. That's good enough. That's good enough. Okay, guys, I know that all of you want to practice and everybody wants to participate, but we have to move forward. I need us to start looking at the platform. So we're going to work from this exercise right here. Knowledge, everybody repeat, knowledge check. Knowledge check. Knowledge meaning of knowledge. Knowledge means conocimiento. Conocer algo. Knowledge. Hay una frase que dice, knowledge is power. El conocimiento es poder. K-N-O-W-E-D-G-E. Knowledge is power. Knowledge is power. El conocimiento es poder. Okay, so we're going to look at this section over here. We're going to be moving on and working from the knowledge check spelling names. So you're going to click here in the corner, click, pop out. And then you're going to go here and listen. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. And then you're going to listen One. And check the correct answers. Your name is John Lee? That's right.
And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay. J-O-N. Okay. So from these two options, J-O-N or J-O-N-H, which one is correct? J-O-N. J-O-N, number one. That's right. Okay. So you're going to do number two, three, four, five in pairs. Do you understand? Any questions? In pairs. In pairs. Let's go. In pairs. Let's go to the private session. You will have 5 minutes to complete this activity. You will have 5 minutes to complete this activity. Let's go. Rebecca Nunes, let's go. Gerardo Alfaro, let's go. Erika Ivania, let's go. Tiene que darle click a ingresar a sesión privada o ingresar a sesión pequeña. Kenya Melgar, let's go. José Cortés, let's go. Gerardo Alfaro, let's go. Erika Ivania, let's go. Kenya Melgar, Suji Yamilet, vámonos. Gerardo Alfaro, vámonos. José Cortés, vámonos. Erika Ivania, vámonos. Kenya Melgar, ¿por qué no han ingresado a la sesión pequeña? Erika necesita ayuda. Usted tiene que estar trabajando con Carla Arias. Pero no me ha caído la opción para ingresar. Ok. Vamos a recrear los grupos. Dame un segundo. Give me just a second. Okay. Pero en veces eso se da porque el internet es un poco lento y no todos reciben la señal a la misma vez. Sí. Y me sacó de la conferencia. Creo que por eso fue también. Ah, okay, okay. Tenemos que sentarnos más cerca del router. Okay, guys, los saqué a todos de la sesión, chicos, porque tuvimos un pequeño technical issue. Así que voy a recrear los grupos nuevamente. Yo sé que no les di suficiente tiempo para completar la actividad, pero it's okay. Lo vamos a volver a hacer ahorita. Sí necesito que de inmediato, cuando le caiga la solicitud, usted le dé click al icono que dice ingresar a sesión privada o a ingresar a sesión grupo pequeño. En este momento, does anybody have any questions? Right now, does anybody have any questions related to this exercise? Do you have any questions about this activity? Somebody? No. Nobody has questions? No. I are clear. All clear? Okay. Are you finished? Is everybody finished? Okay. Jackie Aguilar levantó la mano. Tell me, Jackie, what's going on? Sí, la pregunta es, tenemos que contestar lo del audio de la plataforma, ¿verdad? That's right. En este momento. Yes, this section right here. You're going to listen to the audio. Click here. El problema es... Yes. Ah, sí, pero lo que pasa, el problema es que el que yo tengo es que estoy ocupando el teléfono, no puedo salirme y de Zoom para ir a la plataforma porque tendría que abandonar la reunión. Zoom. Ok. Pues la persona que le toque a Jackie puede compartir su pantalla con la sección que dice Share o Compartir. Así que la persona que le toque a Jackie, por favor, compártele la pantalla, porfa. Okay. Let's. Igual estoy. Okay. Carga. Ajá. Carga.
Yo si también, el, teacher. Si el internet, si el internet está lento, sí le va a tardar un poquito a cargar la plataforma, pero necesito, guys, no sé si, si ayer me les expliqué o no sé si les dije, pero necesito que todos estemos trabajando en la plataforma. No tiene ninguna ninguna puntuación la clase virtual, ¿ok? No piense que solamente porque está en la clase virtual esto le está contando a usted como puntaje del módulo. No, this is only for you. This is only a reinforcement. Si se fijan, yo casi toda la clase no toco la plataforma porque me gusta que estén practicing. Porque aquí es donde van a hacer el practice. Sin embargo, al fin del módulo, estas clases virtuales que tenemos en línea aquí no le van a afectar ni un porcentaje en lo que es el puntaje del módulo. Todo lo que usted va a hacer para poder continuar en este programa es basado en su trabajo en la plataforma. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿Hola? Sí. ¿Sí? Ok. Yes. So, si usted por X razón no ha podido ingresar a la plataforma, necesito urgentemente que se comunique conmigo directamente a mi WhatsApp o que se comunique con Davis Jonathan. Él es... Ajá. Perdón. Sí. No es que no esté trabajando en la plataforma, pero lo que pasa es de que yo en el momento, aquí en la reunión en Zoom, no puedo acceder a la plataforma en el momento, ¿no? Porque la plataforma la estoy trabajando. Ah, ok. Ahí. Ya me habían asustado. Es que ese era mi... No es que no estemos trabajando, sino que muchos o algunos de nosotros no podemos acceder en el mismo momento que estamos en Zoom a la plataforma. Okay. Ah, ok. Esa parte sí la comprendo. Ajá. Sí, ajá, eso sí eso lo comprendo. Pues háganme un favor, chicos, los que sí pueden compartir la plataforma con su compañero, por favor, hágalo. Las personas que no, cuando estén en parejas y los dos no pueden compartirse ni uno ni el otro, puede levantar la mano. A mano derecha le va a aparecer un icono que tiene tres puntitos. Usted puede... darle clic a esos tres puntitos y allí va a haber un icono que dice ayuda del teacher o pedir ayuda o algo así. Y usted le da clic allí y automáticamente eso me da un mensaje a mí que me dice este grupo necesita ayuda. ¿Ok? Ok. Ok, empezamos. Nos fuimos. Con la misma pareja los he puesto. No les he cambiado la pareja. José Cortés. Gerardo Rojas. ¿Qué pasó? José Cortés, ¿qué pasó? No veo que ha entrado con su compañero. Angie quedó sola, ok. Hola. Había alguien conmigo, pero se fue. Sí, Suji está teniendo problemas con el Inter, allí me escribió en privado ella. Ya la voy a ubicar, la voy a poner aquí con... ¿Compartir la pantalla o no tienen acceso? Yo ahorita estoy accesando por medio de mi teléfono, pero estoy dentro de la computadora. O sea que tengo las dos cosas, entonces no puedo compartir.
Pero igual creo que... Regálame un segundo, quiero ver si yo puedo. Solo que... Hola, teacher. Hola, ¿solicitaron ayuda? Sí, es que yo le estoy compartiendo la pantalla a la compañera Miriam, pero este dice ella que solo ve y no escucha el audio y no sé cómo okay. Puede escuchar. Sí, váyase aquí donde están los tres puntitos. Ajá. ¿Ah? Dale clic donde están los tres puntitos, arriba. Ajá. Uy, se me perdieron. De regreso. ¿Y ahora? ¿Cuál es? Hola, teacher. Hi. Quería ver si me podía ayudar para poder compartir la pantalla porque no sé a dónde. Abajo está un botoncito.